Bienvenidos a un nuevo video de Bloxfruit. En esta ocasión vamos a probar por fin la Love, que ya era hora, compañeros. Ya era hora de probar esta fruta. Y también, para los que quieren la Falcon, no se preocupen. Próximo video probablemente va a ser de la Falcon, si este también tiene bastante apoyo. Así que bueno, compañeros, vamos a comenzar con la primera habilidad, que se llama Mellow Wing Heart. Cuesta uno de Mastery, por cierto. Es obviamente el más barato, pero pues bueno, nada más para el que quería saber, ¿no? Ahí va, lo hacemos, lo vamos a hacer de esta manera para que sea mejor. Y cheto, amigos, está chetísimo esto. Como pueden ver, lo convierte en roca por un momento. Eso está genial, amigos, que convierta en roca su oponente por unos cuantos segundos. Que a ver, ustedes dirán, no sirve de nada, pero a ver, si lo congela en roca por menos unos segundos, va a servir muchísimo para hacer combos. Que de hecho, les voy a enseñar un pequeñito combo al final del video. El siguiente ataque es Arrows of Aprons, que vamos a dejarlo ahí porque realmente no me lo sé en inglés, gente, y no quiero cagarla. Así que esta habilidad cuesta 25 de Mastery y sería así. Saca un corazonzote, amigo, que ahí le doy un beso de la tranquisa, y después lo lanzo. Lo que tengo que comentar de esta habilidad, como pueden ver, tiene muchísimo daño, punto número 2, que bueno, creo que será el último. Tiene muchísimo hitbox. Lo que a mí me gusta de verdad de este ataque es de que el hitbox es insanamente bueno, gente. O sea, lanza a ustedes, creerán flechitas que son bastante malas, pero no. O sea, si yo le pego desde aquí, miren cuánto le bajo. Le bajo bastante, amigo. O sea, nunca le voy a bajar poquito con ese ataque, por más que las flechas se vayan para cualquier parte. Es una locura de habilidad, está increíble, y el stun que hace es impresionante. Siguiente habilidad, Irresistible Atracción. Que bueno, potente el nombre, la verdad. Miren, esta habilidad es de corto alcance, pero uff, estunea un huevo. Miren, ahí va, ¿eh? Ahí está, y lo pueden ver, esa cosa stunea bastante. Bueno, personalmente yo creo que stunea muchísimo, porque apenas se termina la habilidad, o bueno, más bien se termina la animación que tú haces, y ya puedes atacar. O sea, no te stunea, realmente nada de la Love te stunea, ni un poco, gente. Lo que más te podría stunear sería la Z, pero de verdad, lo demás no tiene nada de stun a tu personaje. Puedes seguir el combo de la manera que tú quieras. La habilidad cuesta obviamente 50 de Mastery, que se me olvidó decirlo, pero pues bueno, la verdad, bastante barato. Siguiente ataque es, y último por cierto, Scented Kicks. A ver, esta habilidad cuesta 100 de Mastery y baja también un huevo de daño, banda. Miren, ahí va, vamos a ponerlo y aquí va el ataque. Ahí lo pueden ver, también convierte en roca. Que a ver, en realidad eso de convertir en roca con esta última habilidad es como que nada más un animación, bueno, un diseño de la animación, pero realmente no ayuda en mucho, ¿ok? No es como que se note el stun de eso, no, es como que el stun realmente está cuando da los puñetazos y lo suelta y puede seguir el combo, ¿ok? Por si alguien se preguntaba, pues ahora ya sabe, ¿no? Y ahora en sí los combos que pueden hacer con la Love son los siguientes, que bueno, antes de hacer eso, nada más quería mostrarles unas pequeñas cositas con ese ataque que pueden combinar si quieren usar de step, que miren, yo lo que hago es hacer esto, miren. Ahí lo tienen. O sea, es el Z y el X, el que todos conocen, solamente combinado con las patadas. Y bajan también bastante vida. O sea, lo dejan a mitad de vida. Está bastante interesante. Sinceramente, yo lo recomiendo muchísimo. Y ahora sí, se viene en sí un combo que yo me sé con la Love, que yo creo que les va a encantar. Esperemos y sí, porque de verdad que lo vale. Ahí va, compañeros. Hay muchísimas, pero muchísimas maneras de aplicar esto. Pero bueno, vamos a hacer la manera que yo conozco más chida, ¿no? Ahí va. Lo primero que vamos a hacer es esto, después esto y después esto. Ahí estamos. Un momento ahí, ya lo sé, me vas a decir que el anterior combo que había hecho era literalmente de inicio a fin, o sea, de Z a V, y sí, fue así, pero te recuerdo que apenas la estoy probando, sinceramente no sé muchos combos con la Love. Algo que sí les puedo decir, que ahorita que ya estuve probando un poquito más, les va a funcionar mejor, es de que en vez que inicien con Z de Love, inicien con X, y de hecho ahorita les voy a mostrar. Esto lo voy a hacer de hecho muy diferente, van a ver, va a quedar muy chulo. Hacemos primero la C, luego hacemos los corazones, y luego hacemos esto y esto. Si se dieron cuenta, como que fue más rápido, ¿no? O sea, fue considerablemente más rápido a como lo hicimos al inicio, que era con Z y X, porque la X y la Z se lanza más rápido si inicias con X. Miren, si yo inicio con esto, se lanza así al toque, o sea, se están haciendo todavía los disparos de las flechas y ya puedes hacer la de corazones, lo cual está bastante roto. Y ahora lo vamos a probar de la otra manera para que vean que, sinceramente, sí se nota la velocidad a la que ahora va. Bueno, más o menos, ¿no? Tampoco es tan considerable, pero yo creo que sí va a servir para algunos, ¿no? Miren, ahí va.
Sí, ahí se nota un tiempo considerable de diferencia, la verdad. O sea, sí está bastante bueno que lo hagan así. Yo recomiendo que en vez de que lo hagan con Z, lo empiecen con X todos sus combos, porque así va a ser obviamente más cheto, amigo. Y por mucho, literalmente. Pero bueno, ahora sí, gente, esto es lo único que les quería mostrar de Alove. Se la recomiendo muchísimo, precio y calidad demasiado buena. O sea, tiene un stun perfecto para los PvPs y también un costo bastante barato. O sea, no hay nada que no tenga esta fruta que no valga la pena, ¿ok? Lo único que tal vez no les va a gustar a algunos son los corazoncitos. Pero a ver, gente, son los es de Alove que esperaban, amigos. Y bueno, ahora sí, aquí con mi compañero Naru, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chau!